Bueno, cambiamos de tema. Hoy también seguramente uno de los títulos de la jornada es la discusión que se va a dar. Ahora solamente en minutos va a comenzar la sesión en el Senado, donde se prevé que se apruebe el proyecto de presupuesto 2019 que ya tiene media sanción de diputados. Sobre ese tema nosotros vamos a dialogar ahora con la senadora nacional Silvia Elías de Pérez. Buen día, senadora, ¿cómo está usted? Hola, buen día, un placer estar en contacto con ustedes. Buen Igualmente, día. gracias por darnos unos minutos. ¿Hay expectativa de que se apruebe el presupuesto, senadora? Claro que hay expectativa, nosotros estamos convencidos que se va a aprobar, porque quienes no votan por el presupuesto tiene que quedarle claro a la gente que no ayudan a nadie, sino que dejar a un gobierno sin presupuesto implica dejar a la gente sin certeza, y esta es la verdadera historia. Este es un presupuesto, si me dejan que les resuma Sí, en tres por favor. palabras, Sí. yo diría que es un presupuesto de consenso, porque antes de que nosotros conozcamos la letra del presupuesto, ya se estuvo trabajando con los gobernadores, se llegó a acuerdos con los gobernadores. Luego en diputados hubo 50 correcciones que hicieron los diputados. Esto no ha pasado en la historia última del país, nunca. Siempre venía el presupuesto y salía libro cerrado. En Tucumán ni siquiera podemos tener acceso a las adendas. A los legisladores de Tucumán no lo dejan que hagan, ni siquiera que opinen, a libro cerrado lo aprueban. Entonces, este, en cambio, es un presupuesto de consenso. Es un presupuesto austero porque propone un equilibrio primario, que esto es importante también, porque ustedes imagínense que en una familia, para ponerlo sencillo, siempre estemos gastando más de lo que tenemos. Bueno, llega un momento que vamos a tener siempre explosiones cíclicas, como ha venido teniendo el país a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Entonces, por fin decidimos que el país va a empezar a vivir con lo que tiene, a cuidar la plata de los argentinos. Y lo más importante es que es un presupuesto sensible, porque todo ese cuidado y esa austeridad no se hace a costa del que menos tiene, sino que por el contrario, el 77% del presupuesto está destinado a la Esto cuestión social. que usted dice de austeridad, senadora, desde la oposición se dice ajuste, en realidad se dice es un presupuesto del ajuste. No, cuando yo hablo de austeridad, hablo de sobriedad. Hablo de ahorro, hablo de gastar en lo que se deben. Hemos visto con desesperación cómo la clase política en el país ha gastado los fondos de los argentinos, los ha dilapidado en cosas que realmente no hacían falta. Bueno, eso no pasa más. Hoy hay transparencia y lo que se está haciendo es de verdad poner el foco en lo que se necesita, ¿no? Claro. Después creo que también es importante que la gente sepa que cuando nosotros hablamos de este presupuesto, el impacto, las transferencias automáticas, si vos tomás sobre el porcentaje de la recaudación tributaria, ha aumentado. Vos, en el 2015 las provincias tenían una transferencia automática de alrededor del 40%. Bueno, en este presupuesto que estamos viendo llega casi al 50%. Si vos lo tomás a eso como un porcentaje del PBI, el promedio ha aumentado casi un punto y medio del PBI lo que se transfiere a las provincias. Sí. Entonces, Y en el caso la verdad. de Tucumán, senadora, disculpe que la interrumpa, ¿también recibe más dinero? Sí, en el caso de Tucumán se incrementa un 36% lo que se recibía en la provincia. Y además de esto, ¿qué cosa es importante? Sí. También se ha conseguido en todo lo que se ha ido consensuando, es que la provincia mejore las condiciones de pago de las deudas que tenía Tucumán, Claro. que se terminen también algunos litigios que tenía Tucumán. Esto no es menor. Porque, no, le pregunto esto, senadora, porque usted habrá escuchado que desde el gobernador para abajo, distintos funcionarios siempre dicen lo contrario, ¿no? Dicen que Tucumán recibe cada vez menos recursos, que la nación solo le da dinero a Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia. Por eso le pregunto si Tucumán recibe efectivamente, con esto que usted dice que se incrementó las transferencias automáticas y demás, si también recibe más dinero por parte de la nación o no.
Le diría que por primera vez en la historia de los presupuestos nacionales, la única provincia que está verdaderamente, que tiene verdaderamente un recorte importante en su fondo, es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. En Tucumán, las cuestiones que pasan ahora a depender de la provincia, las obligaciones que pasan ahora a depender de la provincia, todas están compensadas, y eso es importante que la gente sepa. Claro. Ahora, así como se ha ido transfiriendo primero los fondos a las provincias, devolviendo coparticipación que nos correspondía, devolviendo transferencia directa que nos correspondía, y además que no sea que el gobernador tenga que venir a pedir y arrodillarse, sino que le llegue directamente como tiene que ser, sí. Bueno, ahora también conjuntamente van las obligaciones que siempre han sido de las provincias y que antes las tenía la nación. Ahora la provincia va a tener que definir quiénes son los que necesitan las tarifas sociales, qué subsidio le da al transporte, pero lo que tiene que quedar claro es que las partidas para esto están transfiriéndose desde la nación a las provincias. O sea que después no nos vengan a decir, cuando la provincia sea la que administre estos fondos, que la nación dejó de pasar tal o cual subsidio porque le pasó con los recursos necesarios para que la provincia se haga cargo y decida, ¿no? Claro. Senadora, ¿cómo se espera que sea el clima hoy en la Cámara Alta, teniendo en cuenta, bueno, lo que ha sucedido tanto en el exterior como en el interior de diputados cuando se trató este proyecto? Te diría que la Cámara de Senadores se ha distinguido en todos estos años por un nivel de respeto en nuestro diálogo, independiente de las diferencias absolutas que podamos tener. Claro. Lo que sí no desconocemos es que el bloque de la oposición está sufriendo un desgajamiento enorme. Todos los días estamos enterándonos de senadores que han saltado, que se han ido a otros bloques, cosas que nos llama la atención, porque no es normal que los senadores estemos cruzándonos. Bueno, ahora sus pares claro, tucumanos fueron protagonistas, ¿no? Ayer de las noticias y bueno, ahí de una división en el Senado, ¿no? ¿Eso le ha sorprendido? A ver, la verdad que bueno, nunca deja de sorprendernos a nosotros que la gente pueda ponerse y sacarse máscaras de forma constante, ¿no? Entonces hoy día siento que me conviene más estar cerca de una persona, estoy, mañana la niego, al día siguiente lo contrario. Bueno, lo que sí, sin ninguna duda, va a impactar en la discusión de hoy es todo esto que está pasando en la propia oposición, ¿no? Y luego en la calle, yo lo único que insto a la gente es que a quienes quieran participar, a quienes quieran estar y que están en todo el derecho de hacerlo, lo hagan en paz, porque no tenemos derecho a otra cosa. O sea, los ciudadanos tienen que confiar en que nosotros realmente los estamos representando y que vamos a ver lo mejor para todos, ¿no? Senadora, la cambio un segundito de lo que va a ser la sesión de hoy. Y le pregunto si está caminando Tucumán. Cuando viene acá a la provincia, ¿está recorriendo el territorio? Sí, por supuesto que lo estoy haciendo. Lo hago siempre. Sí. Te diría que estamos yendo por todo el interior, escuchando a la gente. Creo que si hay una clave, ¿no? Hay un relato de una tribu de África que nos enseñaban cuando estudiaba administración, que yo trato de practicarlo, y es decir, a ver, sin diferenciarte, sin ir con multitudes de personas, sino hasta te diría que camuflados, decían en esa tribu, quienes gobernaban tenían que bajar al pueblo y ver qué era lo que pasaba. Bueno, como yo soy parte del pueblo, no necesito bajar nada, me voy al interior a caminar con la gente, a charlar, a tomar mate. ¿Y con qué se encuentra? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice qué le pide? Porque le pregunto porque ahora está en una situación, usted, por ejemplo, como dirigenta, de una crisis económica donde tiene que ver el gobierno del que usted forma parte, nacional, y también reclamos que me imagino que tienen que ver con el gobierno provincial. Por eso, ¿qué le manifiesta en los tucumanos cuando se cruza con ellos, los vecinos? La gente lo que me dice generalmente es que no baje los brazos, ¿no? Se sienten que los represento, se sienten que la están pasando mal. Y te diría que la provincia está permanentemente como mirando solamente a las cuatro avenidas o al centro o a lo que pasa ahí. Si ustedes salen un poquito hacia el interior, se van a dar cuenta que no hay, los caminos terciarios están destruidos, que tendrían que estar cuidados porque son los caminos de la producción, la gente abandonada, sin cloacas, sin agua.
realmente si hay algo que tiene fantástico Tucumán, son los tucumanos, ¿no? Entonces, por ahí vos ves gente que está quebrada, que está como triste, y entonces lo que voy es a eso, a compartir el dolor, a llevarles una palabra de aliento, a mostrarles cómo salir, a ayudarlos a emprender. Hemos ayudado a emprender a cientos de personas maravillosas que hoy día están con sus emprendimientos mejorando un poquito su calidad de vida, ¿no? Y senador, ¿y cómo lo explica? Porque también había expectativa que el gobierno nacional los ayude a cambiar un poco esa realidad y de pronto no está cumpliendo esas expectativas, ¿no? A ver, el gobierno nacional va haciendo lo mejor de lo que ha podido. Hay muchas cosas que no se han podido llegar a equilibrar y que son las que se están tratando de hacerlo ahora, porque si no eternamente vamos a depender de los vaivenes, de lo que pase en todas partes, como lo que nos ocurrió. Entonces para eso es de lo que se necesita un equilibrio. Si vos seguís con una raíz de un déficit gigantesco y cualquier vaivén te va a llevar a donde quiera. Entonces la clave también es esta, ¿no? Es decir, en cada crisis que han hecho los gobiernos, o han dado un volantazo gigantesco en donde realmente no sabías a dónde te llevaba, o realmente no había previsibilidad de lo que viene, esto no pasa. Claro. Entonces, lo que sí tienen claridad todo es que de esta crisis vamos a salir todos juntos. Entonces, ahí te diría que es donde enfoca la gente, ¿no? Una más y ya la desocupo, senadora. ¿Va a terciar en la interna de la UCR? ¿Cree que se va a poder acomodar el conflicto interno que está atravesando el partido? Yo espero que pronto la justicia electoral nos dé vía libre para decir que ya han terminado con el tema de las nuevas afiliaciones que tenían que ingresar. Llamo a la unidad del partido, absolutamente. Yo no quiero ocupar ningún cargo en el partido, dejo todos los lugares que me puedan, el lugar que me pueda corresponder o que crean que puedo llegar a tener, se lo cedo a quien quiera, pero la cuestión es que llamo a la unidad del partido. Creo que es indispensable que el radicalismo se siente en una mesa, charlemos entre todos y busquemos cuál es el destino común, ¿no? Gracias, senadora, buen día, ¿eh? La agradecida soy yo, que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, era la senadora Silvia Elías de Pérez hablando de lo que va a ser la discusión hoy del presupuesto 2019. Según ella, se confía en que se va a aprobar esta gran norma. Quizás la denominada ley de leyes, ¿no? Nacional. Sí, exactamente, desde las 18. Se está previendo también un dispositivo de seguridad especial, teniendo en cuenta que va a haber algunas manifestaciones, tal como sucedió durante el tratamiento en la Cámara de Diputados. Recordemos que este proyecto ya tiene media sanción, que ha sufrido modificaciones y que finalmente se espera que sea aprobado durante la tarde de hoy, a partir de las 18. Bien, y después también habló del gobierno nacional y de cómo toman acá en Tucumán lo que está pasando a nivel nacional, y dijo que bueno, que el gobierno está tratando de acomodar las cosas y que ella trata de transmitirle eso a los tucumanos. Y respecto de la crisis interna en el radicalismo, sostuvo que ella resigna cualquier cargo con tal de que se una al partido. Bien.